Muy bien, y acá estamos con Escorpio en este septiembre, ¿eh? Septiembre que es el mes en donde amar es fundirse en el otro. Animarse a amar implica una gran valentía. Y hablando de valentías, estamos hablando de Escorpio. Escorpio es un signo que tiene la valentía de animarse a cualquier situación de amor. Yo deseo comprender por qué Escorpio necesita comprender al otro, porque si no, se enamora pero no entiende. Si Escorpio no entiende la profundidad del otro, y como que se termina desapegando. ¿Viste que Escorpio te dice no, porque Escorpio se te repega? Si Escorpio se te repega, si realmente comprende que internamente, adentro tuyo, hay algo que vale la pena para compartir con él. Si no, se desapega muy fácilmente. Y lo peor que hacen es que siguen llamando, ¿no? Eso es lo peor que hacen los Escorpio. Vamos con la luna, que va a estar el día 7, un día mágico, 7 de septiembre. O sea que septiembre viene de los septos, ¿no? Es el mes 7 para los antiguos romanos, porque arrancaban en marzo. Para nosotros es el mes 9. Pero esa energía combinada de los septos de 7 con el 9 de la novena es como muy mágico para que septiembre se dé cualquier situación que desees. Vamos a los decanatos, que es lo que nos compete en nuestros queridos videos que hacemos para vos, ¿eh? Bueno, muy bien, tenemos el primer decanato. Es una energía muy positiva, una energía muy intuitiva, en donde hay mucha inspiración, en donde hay mucha reciclación, acabo de inventar una palabra, del trabajo que ustedes ya venían haciendo, y la verdad es que con su creer y su espiritualidad van a ir logrando todo lo que quieren. Sus inspiraciones son todas verdaderas y se logra también una bellísima pareja, ¿eh? Así que súper lindo para ustedes. Vamos con el segundo decanato. Segundo decanato del signo de Escorpio. Escorpio, segundo decanato, que son los que cumplen aprox hasta el 10 de noviembre. Hacete bien tu carta natal, porque tiene que ser, el segundo decanato es de 10 grados a 19 grados 59, ¿eh? Así que hay un video acá que explica todo acerca de los decanatos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, la verdad es que hay algunos impedimentos hasta más o menos la entrada del sol en Libra. O sea, a ver, la realidad es que Virgo te acompaña un montón, Escorpio. Pero para el segundo decanato, que es tan estructurado, Virgo puede ser que pase demasiado factura en todo lo que es las tareas domésticas, las cosas que te piden estar en la casa, en el hogar, los hijos, aquellas personas que dependen de vos, tanto sea por enfermedad o tanto sea porque las tenés que cuidar, es como que hay que estar muy presente. Y después del 23, ahí ya se abre una positividad muy buena para el segundo decanato, para que tengas amor, tengas como lo magnífico, me encanta. Vamos con el tercer decanato, que son los que cumplen después del 10 de noviembre, que puede ser también a partir del 11-12, ¿eh? Te tenés que hacer bien tu carta natal. Bueno, podés cambiar todo, ¿eh? Si sos del tercer decanato, podés convertir aquello que está oscuro en claro, conquistar aquella fiera y pasarla a ser un animalito doméstico. La verdad es que la pasión que tenés ante las cosas y la vida te va a dar la fuerza de poder dominar lo que es el trabajo y sobre todo los temas de salud. Y si tuvieras que trabajar mucho, porque viste que te tiran todo porque sos de Escorpio y vos podés y regenerás todo, bueno, también lo vas a poder hacer, así que te va a ir no bien, sino súper, súper bien, como siempre te digo. Bueno, ¿y por qué estás usando el tarot egipcio? Porque se va a dar, muchas gracias, señor Gustavo Peduto, pero qué despierto que está hoy, ¿eh? Me gusta porque tenemos un curso de tarot egipcio hace muchos años que no lo estamos dando en mi escuela. En realidad lo dimos siempre. Tuve muchas profesoras de tarot egipcio a las cuales les mando un beso gigante, fueron excelentes. En este caso, ahora ya, bueno, las cosas van cambiando. Y ahora nuestra querida Adriana Zárate está dando tarot egipcio a partir de septiembre. Así que si te quieres anotar, me mandas un WhatsApp al 115-780-4419. Si tenés el contacto de Sil Molinas, por supuesto, le preguntas. Y no te preocupes si vivís en cualquier parte del mundo, porque es online y presencial. Modalidad híbrida para vos. Y lo podés ver durante la semana siguiente que se dio la clase. Así que imperdible, te espero, Escorpio, porque te encanta todo esto. Besos grandes.